Está en línea la muy querida por nosotros, Florencia Peña. Y ahí vamos, en una televisión complicada, para mi gusto, en este momento. Que la verdad es que cuando yo veo a los medios que se regocijan y se llenan la boca hablando del fracaso ajeno, no sé qué puede ser de placentera al otro. ¿Por qué la oposición tiene que decir que no solamente porque las ideas vienen del gobierno? Yo creo en la crítica constructiva. Por otro lado, también sé cuando salgo a decir las cosas que digo, lo que puede suceder, y me la rebanco en ese sentido. No puede ser, tipo, no importa porque es la única causa. ¿Es poco? ¿No es suficiente para que esa persona no sea la responsable de toda nuestra seguridad? Mirá lo que pasó con Menem. ¿Cómo vas a ser suficiente? Tiene que acumular 100. Por lo menos tiene que haber, no, hay una ley que dice de 8 para arriba. Ah, no, si no podés postularte y te vuelven a elegir, porque así, no, pero... Y esta gente que hoy está dando vueltas, intentando hacernos creer que quiere que un país mejore, o que el país esté en un lugar... Que nosotros sabemos cómo estuvimos cuando ellos estuvieron siendo los protagonistas de la historia. Yo lo único que pido es, construyamos un país con diferencias, porque me parece que eso nos hace crecer, pero entendamos que esas diferencias no se pueden construir desde el odio. Y estaría bueno también entender que como argentinos, apagar un poco la tele o dudar un poco de las cosas que nos dicen no estaría mal. Estamos dejando de influenciar mucho por lo que vemos, por lo que escuchamos, y no estamos viendo el mundo con nuestros propios ojos. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar, ay, ay, ay. Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar, detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin la libertad. Vamos a ganar. Aquí, ya ves, de a poquito hay que mover los pies. Acción, pasión, fuerza, es la condición. Bajar, subir, las caderas tienen que fluir. Girar, saltar, un, dos, déjate llevar. Ya no hay más.